La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Cultura están implementando un programa de formación de públicos para las artes, denominado Cita con los Maestros, un proyecto que abarca todos los municipios del Valle del Cauca. Hay un programa que tiene la nueva Secretaría de Cultura del departamento, son las didácticas artísticas y culturales, cultura en movimiento. Dentro del programa de didácticas hay algo que se llama la cita con los maestros. Cita con los maestros es encontrarse con escritores, con investigadores, con personas que conocen sobre las artes, la cultura, el patrimonio y conversar alrededor de. Hay otras didácticas pues, que son más artísticas, donde va a haber muestras de música, de danza, de ballet, de folclórica, de artes plásticas. Es la posibilidad que tienen las personas para poder acceder a este tipo de servicios. La lectura está en voz. Cita con los maestros tuvo como invitado especial al escritor colombiano William Ospina, quien ofreció un conversatorio de carácter gratuito en el Centro Rick White de Tuluá. Sí, el escritor William Ospina, de muy alta trayectoria, muy reconocido nacionalmente, está haciendo un conversatorio muy especial en compañía del maestro Julio Londoño, escritor también escritor del departamento del Valle del Cauca. Hacen un conversatorio muy interesante y a la vez está haciendo el lanzamiento de un libro. Este trabajo se hace articulado con las diferentes administraciones locales y secretarías de cultura, logrando un importante acercamiento con la comunidad del Valle. La acogida ha sido muy buena, eso lo podemos ver o se evidencia a través de la asistencia, donde jóvenes, adultos, lectores, futuros escritores, escritores en formación, se acercan y han hecho parte de este proceso. El recorrido continúa en otros municipios del Valle del Cauca para darle la oportunidad a los futuros escritores conocer más de cerca la vida de los maestros en poesía y los escritos. O sea, inició con la ciudad de Cali, ya se hizo Palmira, hoy estamos aquí en Tuluá, corazón del Valle. El día de mañana vamos a estar en Buga, luego en Zarzal y se termina con Jamundí. El escritor compartió temas como el cambio climático, sobre la crisis que sufre la naturaleza, temas de los que habla su reciente ensayo.